¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Justo estaba cambiando un diafragma en un calefón. Bueno, había unos tornillos que no podía aflojar, así que decidí traerlo para el taller. Y bueno, con el PH3, en este caso usé el Bullet PH3 por 125, los tornillos sostenidos en la morsa. Salieron perfectamente. Esto es para que tengan un ejemplo de uso del destornillador PH3, obviamente, es para un Philips Cabeza 3, pero es cuando yo digo que en la caja de gas, en la caja de plomería, un destornillador que por ahí no tiene mucha función, pero en estos casos es indispensable. Si bien yo lo podía haber aflojado en el domicilio, pero ya que tenía que salir a comprar el repuesto, el diafragma, Decidí venir al taller, tenerlo en la morsa y no estar renegando ahí en el aire. Bueno, así que nada, saco la campera, lo vamos a armar, vamos a charlar un ratito. No es una charlita de taller, vamos a volver al rumbo del canal, les prometo. Estoy metiendo mucha descripción de herramientas, guiño guiño, mucho tema de reparaciones, por ahí, bueno, alguna parodia, pero tranqui, forma parte de el entretenernos. Veo que está medio oscuro, pero bueno, a ver, calculo que es eso. Creo que se me está poniendo el teléfono. Más de uno va a estar contento, pero siempre voy a encontrar la manera de comunicarme, que es el tranquilo. Bueno, vamos a correr la Nrucci, guiño, guiño. No lo tomen a mal, fue una humorada que uno hace como para defenderse de algunos agravios. No es fácil estar de este lado, Si bien, se cayó la Nrucci aparentemente. Si bien uno no es un gran referente, o sea, es un simple electroplomero gasista, mecánico, de vez en cuando les robo una sonrisa, o sea. No se sientan agredidos. Algunos amigos, después de ese video, se rieron mucho, que era la esencia. Otros por ahí decían, comparto. Algunos decían, algunas cosas tenés razón, loco. No soy de decir malas palabras, pero bueno, era como me decían. Así que nada, les agradezco el que hayan visto el video y hayan comentado. Bueno. Hay que buscarle la posición. Este es nuevo y este es muy viejo. O sea que hay que dejarse llevar más o menos por el instinto. La intuición de para qué lado va el sol. Yo creo que la posición indicada es con el labio para abajo. Sí, me parece que es la más lógica. Yo cuando los desarmo, les hago, si bien no va de otra manera, cuando los desarmo, les hago una marquita. Entonces después, lo armo en la posición correcta, las marquitas se hacen solidarias una con otra, y queda en el lugar donde era su origen. O sea, eso que hago, si bien se hace desde toda la vida, se hizo siempre, pero en la antigua escuela, cuando desarmábamos alguna bomba de nafta, cuando todavía se reparaban las bombas de nafta, se le cambiaban los diafragmas, valga la redundancia, yo les hacía una marquita con una hojita de sierra para saber dónde volverla a armar, ¿no? Porque es así, uno en el momento la tiene re clara, después entre que uno iba a buscar el repuesto y volví y qué sé yo, ya por ahí la cosa había cambiado. Yo, como todos saben, dediqué mucho a los Torino y los Torino va boca abajo la bomba. O sea que gotea arriba el distribuidor. Eso es un punto en contra que yo siempre critiqué en los Torino. Motor Tornado, motor 7 bancada, la bomba de nafta queda al revés y abajo está el distribuidor con voltaje. Y así se incendiaron. Pocas, pero se incendiaron. Se tienen que dar un par de factores a la vez que generan ese tema, ¿no? Pero créanme que alguna vez pasó. Yo
como tantos otros, yo hablo de mí. Yo había diseñado, en esa época iba a Industrias Baco, había diseñado unas chapitas que las forraba en amianto cuando no estaba tan penado usar amianto y disipaba la temperatura. Disipaba la temperatura de la bomba porque cuando esos motores calentaban, a veces se evaporaba la nafta y hasta que no se enfriaba un poco no llegaba al carburador. Y bueno, andaba. Pero bueno, de fábrica eran espectaculares, después tenían el manoseo de todo. Pero miren cómo me fui de tema arreglando el diafragma de un calefón Orbis. Que ahí debería haber quedado armado. Esto obviamente lo agarramos en la morsa. Despacito. De un lugar donde corresponda. De un lugar donde no genere daño. Y le damos un último ajuste con el PH3. Sé que el amigo Gregorio Casa, el amigo Gregorio, creo que es el amigo Gregorio, que tiene un canal muy lindo, tiene un canal muy lindo en YouTube. No necesita mi promoción, pero tiene muy lindos videos. Creo que me comentó varias veces que le molesta la mano. Tiene lo que fue una anatomía distinta. Permitía, si bien tiene tres aristas esta línea, tres bordes importantes donde uno ejerce la fuerza, pero como es de incómoda, es defectiva. Y no es la única marca que adoptó. En su momento fue la más conocida, pero la línea Davison, que tengo un juego, buenas herramientas. Hobista, intenso. Tenía esta misma anatomía. Me acuerdo que venían en color rojo los Philips y en color amarillo los planos. A mí me han dado muy buen resultado. Ese es otro juego que jubilé. Esta línea de Bullet, la verdad que a mí me fue muy bien. Muy bien, desde el año 97 que tengo. Este por ahí lo compré un poquito después. Pero el primer juego de Bullet, bárbaro, espectacular. Así que bueno, nada, acá, armando el diafragma. Ahora voy a ir al domicilio a instalarlo y ya cerramos el día. Son las 7 de la tarde. Ya cerramos el día de trabajo. Lo que pasa es que no puedo dejar a la gente sin agua. Y bueno, lo voy a terminar a esta hora. Así que lo probamos. No sé si lo notan, disculpen, tendría que haber armado alguna piecita. Pero cuando yo soplo, que imito el abrir una canilla, sale el pituto, el eje. El pituto que empuja la válvula gas. O sea, cuando yo abro una canilla, sale el pituto y abre la válvula gas. Bueno, ahí prende, obviamente, el calefón. Cuando cierro, el diafragma pierde la presión de la goma, del agua. El diafragma es la goma. El accionamiento pierde la presión del agua sobre el diafragma y cae. Observen que con una mínima presión que yo ejerzo soplando, ya no baja. Cuando esto está pinchado, como es el caso de este, bueno, uno por ahí sale, pero al menor intento de bajarlo, esto se cae. Así que bueno, gente, espero que estén bien, espero que les haya gustado esta pequeña charlita. Estaba buscando el día que sea necesario utilizar un PH3. Lamento no haber grabado el momento en que lo aflojaba, dado que estaba interesante ver cómo aplica el torque y corta y afloja. Dado que, bueno, estaban muy clavados, probé en el domicilio. No, dije, me lo llevo al taller, no reniego, no hago fuerza en el aire, lo agarro en la morsita. Tengo otras morsas acá en el taller, pero bueno, en estas más que suficiente. De paso estamos en nuestro lugar de reunión. Esto ya tuvo alguna reparación, tiene una estañada ahí,
un poco violenta, pero tiene una estañada que, bueno, se ve que está tapando alguna pinchadura. Esto tiene un sentido de uso que, bueno, como en todas las flechas, entra por atrás y sale por adelante. Así que nada, gente, lo voy a armar, espero que anden bien. Y seguramente nos vemos esta noche en una charlita acá desde el taller. Les mando un saludo y voy a grabar el funcionamiento de ese calefón.